Estamos en Cofadena y queremos que nos reciba el gerente general. ¿Qué piso es, hermana? ¿Qué piso es? Muy bien. Perfecto. Perfecto. Estamos en Cofadena. No hay nadie. 10:10 de la mañana. ¿Cuánto ganará este tipo? Véngase acá, hermana. Estamos en el edificio de Cofadena. Grandes, grandes comodidades. Véngase usted acá, hermana, también. La escoba, cabeza arriba. Tengo que tomar aire. Quiero explicarles de qué se trata. Y quiero avisarle al general de brigada Francisco Arturo Núñez del Prado Mendoza, hoy de abolengo, general de brigada Francisco Arturo Núñez del Prado Mendoza, que lo estamos esperando en su oficina. Así que se levante de su cama y se venga ahorita, joven, porque no vamos a salir sin justicia. No vamos a salir sin justicia. A esta compañera, Cofadena la ha llevado a la quiebra y le ha robado, robado. ¿Qué es Cofadena? Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional. Una instancia fundada por el ex dictador Hugo Banzer, que les dio a los militares derecho de educar, derecho de hacer empresa, derecho de manejar de todo. Evo Morales, Álvaro García Linera, ¿de qué proceso de cambio nos han hablado? Que ustedes lo que han hecho con Cofadena es volverle a dar alas y capital y responsabilidades. Y hoy voy a mostrar esa Cofadena, cómo se ha relacionado con la sociedad a partir del caso de esta compañera. Venimos, como siempre, con papeles. La compañera se ha cansado de mandar cartas. Ella ya ha quebrado. Ella ya ha quebrado. Cuéntenos, hermana, cuéntenos. Primero, su nombre, su apellido, me sacaré el micrófono. Lo bueno es que ahora me lo puedo poner en la solapa cuando entro. ¿Ya han visto? Yo soy capaz de limpiar el piso con mi ropa. No tengo ningún problema. Porque cuando decimos se puede, no se puede, no, no está, listo. ¿A qué hora va a venir el general? Llámelo, por favor. Yo sé que no es con usted, usted es una simple trabajadora. Le ruego, tenemos que hablar sí o sí con él. El señor gerente está retornando de Santa Cruz de una inspección. Está en el avión en este momento. Entonces, si usted gusta esperarlo, le insinúo. Se inventan cualquier cosa. Se inventan cualquier cosa. El señor general, gerente, monarcas de mierda, ladrones, ladrones. ¿Qué le han hecho, hermana? ¿Quién? ¿Cuál es su nombre, su apellido? Mi nombre es Sandra Aranda y soy de la empresa Spyco. Mire, hermana, por favor, ¿puede traer un vasito de agua? Le voy a rogar una cosa. Yo sé que una quiebra económica es algo muy doloroso. Estamos con la mamá de la compañera también, pero no estamos viniendo a llorarles a los militares. No le estamos viniendo a pedir un favor al general. No le estamos viniendo a pedir que me llame mentirosa. Escuche, escuche. No sea yuncu. No sea yuncu.
tenga un poquito de dignidad de boliviana. Yo no soy Yunku, son unos ladrones. Y lo vamos a explicar, ¿cómo que puede ser? Claro que puede ser, aquí está. Está más tranquila, respire hondo, por favor. ¿Por qué no queremos venir a llorar? ¿Por qué planteo que no se puede llorar? No porque no creo en el valor de las lágrimas. No porque yo no me lloro. Sino porque ante el opresor, ante el injusto, ante el que se cree más, llorar te denigra, te pone en una situación emocional de sumisión. Y aquí venimos con una actitud de dignidad. No estamos pidiendo regalitos y estoy segura que es importante lo que voy a contar porque todo el país lo tiene que saber. Y no es mi historia. Hermana, de nuevo, su nombre, su apellido, por favor. A eso, respire profundo. Ya. Mi nombre es Sandra Aranda. Soy de la empresa Spycom. ¿Qué era usted de la empresa Spycom? Proveedora de ropa de trabajo. ¿Qué era su empresa? Sí, era una tienda, era un taller. ¿Dónde tenía su taller y su tienda? En el Alto. ¿En qué lugar? La tienda quedaba en la 6 de marzo anteriormente, antes de entrar en... ¿Usted era una mujer próspera? Sí, yo trabajaba con ese dinero que no me ha pagado. ¿Qué tenía, hermana, usted en esa empresa? Máquinas, tenía máquinas. ¿Cuántas máquinas? Unas 6 máquinas, lo que es de costura, lo que es la recta, overlock y... ¿Qué se llama esto? Me olvidé. Tranqui, tranqui. Y además su tienda de exhibición de su... ¿Qué tipo de ropa confeccionaba? Porque esto también es interesante. Estamos hablando con una empresaria alteña, una ex empresaria. Porque hoy usted, ¿a qué se dedica? Ahora estoy con trabajitos eventuales nomás, María. Ya. Sí. Bueno, dígame, ¿qué tipo de ropa confeccionaba? Ropa de trabajo, lo que es overoles, chalecos, ropa jean, que es pantalón, camisa, todo lo que es confección. Perfecto. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo toma contacto usted con Cofadena? Usted siempre era proveedora de Cofadena, tenía a sus amigos entre los militares. ¿Cómo toma contacto? No, nosotros, lo que hacía lo que es la empresa del ejército, la ex empresa del ejército, la S, ellos venían a buscar, digamos, tiendas, talleres donde ofrecían sus productos a menos precio. Ya están bajando. ¿Puede mostrar también esto? Por favor, vamos a mostrar. ¿Ya están bajando del Alto? Sí, correcto. ¿En cuánto tiempo estarán aquí? Su oficial, ¿en qué momento están bajando ya? Que ponga Radio Deseo para escuchar. Ya, su oficial. Que ponga Radio Deseo para escuchar. Ya le he avisado que María Galindo está aquí. Yo me estoy ganando enemigos a mucha honra. La compañera, están bajando del Alto. Vamos a hablar con ellos y vamos a mostrar los papeles. Y efectivamente ha solicitado aquí la señora que yo muestre los papeles y tengo que hacerlo porque es una cuestión de veracidad de mi propio trabajo. Comprobante de billete electrónico, Santa Cruz, La Paz. Por favor. Y vamos a ver el nombre del pasajero. Núñez del Prado Francisco Arturo, que es el gerente de Cofadena. Está bajando del Alto, ya sabe que nosotras estamos aquí. No nos vamos a ir con las manos vacías. Cuente, siga contando usted, hermana, por favor. En lo cual nos hemos adjudicado como empresa, hemos prestado servicios al ejército, que es el 2014. Luego, ¿qué se han adjudicado, hermana? Ropa de trabajo, que son camisas, jean y pantalón. ¿En qué volumen? Ahí están todos los detalles. ¿Pero no se acuerda? No, no, ya son tantos años, María. Ya, vamos a ver, ¿en un volumen eran 50, 100, 200? Más es 150 juegos y en el otro creo que son 56 juegos. Son dos órdenes de compra que tengo. Los papeles los vamos a mostrar cuando estemos con el general. ¿Eso es poco, es mucho para usted? Para mí es mucho, María, porque era un capital con el cual yo trabajaba, me podía mover desde el momento. ¿Qué le pagaron? ¿Le pagaron un adelanto? ¿Era primera vez con Cofadena? No era la primera vez. Hemos trabajado continuamente con Cofadena, con el ejército, con la S. ¿Y le pagaban? Me pagaban. Y en el último ya no me han pagado ya. Es otra cosa,
Ya no me han pagado. Ya, no, bueno, pero no hay tu tía. No hay tu tía, carajo. Ay, que es otra cosa, que es la otra puerta, que es el no sé qué. Aquí vamos a hablar con el capo de Cofadena. ¿Y qué nos paguen? ¿Y qué nos paguen? Bueno, hermana, ¿y cuándo dejaron de pagarle? El mismo año, que es la gestión 2014. Luego han pasado... ¿Con no qué sé, pretexto? Que ha entrado en quiebra la empresa del ejército. Y luego nos dijeron que hemos pasado a manos de Cofadena. Entonces, ellos se van a hacer responsables de eso. Entonces, me han pedido cartas de solicitud de pago. Escuchen esto, ¿no? El ejército o las Fuerzas Armadas crean una empresa con plata del pueblo, con plata del pueblo. No sirven para maldita cosa, no hacen nada, entran en quiebra, dejan de pagar y transfieren sus deudas a Cofadena. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué facilito había sido ser militar y vivir a costa de la sociedad boliviana. Bueno, hermana, y entonces transfieren la deuda a Cofadena. El 2014. Estamos hablando, ¿cuántos años ya? Ya 9 años llevas. 9 años. A ver, una pregunta que le vamos a hacer así con sarcasmo a la compañera. ¿Y usted por qué no se olvida de la deuda, pues? ¿Por qué después de 9 años sigue queriendo cobrar? Si lo que querían los militares es que usted se olvide, que les haya regalado, subvencionado, overoles, camisas, pantalones. María, ese dinero me ha costado ganarme a mí, María, y no puedo yo perder, tampoco puedo regalar al Estado. Ya está pidiendo recién. ¿Qué ha pedido, hermana? Cuéntenos. No, está pidiendo a los que vengan los de liquidación de XIS, por si acaso los abogados, porque ellos están a cargo de lo que están cobrando. Le cuento que no nos van a marear la perdiz. ¿Qué se llama usted? ¿Cuál es su nombre, su apellido? Gladys. ¿Cómo está Gladys? ¿Su apellido, su cargo? Secretaria. Secretaria, ¿cuánto gana usted, hermana? Gano 2,780. Una mierda de salario para la compañera. Porque los militares son así. Ellos bien cebados, ellos con todas las ventajas, y el personal civil que trabaja para ellos, una mierda. Es poco el salario. ¿Cómo ha conseguido su cargo? Ya hace años ya, con examen. ¿Y no sube de categoría, no le asciende, no gana mejor? Lo que pasa es que el ITE no nos permiten, estamos con ese tope de todos. ¿Y cuánto gana un general? No sabría decirle. ¿Con cuánto se jubila un general? Dependiendo, ¿no? Se jubilan con el 100% de su salario. Ganan los miles. ¿Cuánto gana un general? Mire, en realidad es un presupuesto que está designado al Ministerio de Defensa. Cofadena... En realidad se maneja por recursos propios. Recursos propios, robar a la gente. Recursos propios. Yo ya he escuchado lo de recursos propios en todo lado. Bueno, hermana, síganos contando. ¿Por qué no se olvida usted? ¿Por qué sigue fregando la paciencia de estos señores tan respetables? Es que María, como le decía anteriormente, es un dinero que me ha costado ganarme a mí, peso a peso, sacrificando hambre a mi hijo, privándole de sus estudios, de por lo menos podía estudiar en un colegio particular. Por eso, María, no puedo perder este monto. Por yo he seguido, he peregrinado, María. O sea, el tamaño de su empresa no le da para perder. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De qué millonaria suma que los militares que gastan nuestra plata y que no sirven para nada no pueden pagar? ¿De qué suma estamos hablando? Me deben 48,380, María. Pero, a ver, 48,380. ¿Es mucha o es poca plata, hermana? Depende, ¿no?, de la persona en realidad que está manejando. Es un dinero, al final. Es un dinero que la señora seguramente... ¿Cuánto gana usted? 6,300. 8 meses de su salario. 8 meses de su salario. Tiene mucha razón la señora. Depende de la perspectiva. Para un general debe ser una mierdita. ¿Es mucha o es poca plata? 48,000. ¿Cuánto? 48,380. ¿Es mucha plata o es poca plata? Para una pequeña empresa es mucha. ¿Puede por ese hueco económico acabar en la quiebra? Al parecer sí.
Usted, hermana, ¿qué oficio tiene? ¿Por qué está aquí? Soy auxiliar de oficina, auxiliar de gerencia en este caso. ¿Y cuánto gana usted? 2,360. Otro sueldo de mierda, ¿no? Los militares no pagan bien. ¿Usted está asegurada? Sí. ¿En el COSMIL? No, en la Caja Nacional de Salud. El seguro de COSMIL, paellitos. Ahora, ¿por qué los militares no asoman? ¿Por qué todos han cerrado sus puertas? ¿Tanto miedo tienen? Imagino que sí, creo que son distintas áreas, ¿no? No, son distintas áreas, allá están las empresas del ejército, ¿no? Vamos a ir a ver quiénes están trabajando. Ahora, hermana, ese hueco de 48,300 y pico, ¿qué ha representado para su empresa? Una quiebra total, María. ¿En qué consiste la quiebra total? Explíqueme, ¿ha despedido trabajadores, trabajadoras? ¿Ha vendido equipos? ¿En qué consiste la quiebra? ¡Uy, un militar que asomó! ¿Cómo está? ¡Buenos días! Por fin asomó un militar. ¿Cuál es su nombre, su apellido, hermano? Coronel Marco Antonio Romay, un gusto. ¿Cómo está? Le voy a invitar, por favor, para que nos acompañe un ratito. Es que yo estoy, ¿sabe qué? Yo no me quiero ir. Yo le invito a que me acompañe. Venga, esto ya es mi espacio tomado. No, no, es que ¿sabe qué? No quiero que me saquen de gerencia general, porque yo estoy para saltarle al gerente en cuanto llegue. Usted me va a marear la perdiz. Cuénteme más bien, ¿cuánto gana un general? Desconozco. La verdad, ¿usted qué grado tiene? Desconozco. Me tratan de sonsa. ¿Usted qué grado tiene? Coronel. ¿Cuánto gana un coronel? Mire, las planillas están dentro. ¿Cuánto gana? Ya, pero cuéntenos. ¿O le da vergüenza decirle al público cuánto gana un coronel? Encima que esté en uniforme de guerra. ¿Estamos en guerra? No, este es un uniforme normal que nosotros... Es uniforme de guerra para salir a masacrar al pueblo. Este es uniforme de guerra para salir a reprimir. ¿Les gusta el uniforme de guerra? Bueno, dígame, ¿cuánto gana un coronel? Mire, las tablas y todos los... Pero, ¿tiene vergüenza de decir su salario? No, está en el Ministerio de Defensa. Ya, yo sé, pero quiero que lo diga, pues, a las cámaras. Porque además uno no tiene por qué, o yo por lo menos no lo sé de memoria. No me imagino, no lo va a decir. No. Porque tiene vergüenza. No, no tengo vergüenza. Entonces, ¿por qué razón no lo va a decir? Es propio y usted puede averiguarlo también. Ya, pero es propio, no sé si es propio, creo que es ajeno. Porque el pueblo le paga, ¿o quién le paga? Mire... Estamos por un tema específico. ¿Usted qué cargo ocupa acá? ¿Usted qué cargo ocupa acá? Yo trabajo en empresas. Ah, usted trabaja en empresas. ¡Qué bueno! Empresas, ¿las empresas del ejército son públicas o son privadas? Son públicas. Ah, ¿y qué empresas tiene el ejército? ¿O las fuerzas? ¿Usted es del ejército? Yo soy del ejército. Del ejército, sí, pinta del ejército siempre tiene. Dígame... ¿A quiénes les gusta más andar en uniforme de guerra? ¿A los del ejército, a los de la naval, a los de la Fuerza Aérea? Este no es un uniforme de guerra. El uniforme de guerra tiene otras características, tiene equipamiento. Bueno, a ver, así han salido ustedes a masacrar en el Alto. Por eso le llamo yo uniforme de guerra. Así el ministro de Áñez les hacía formarse en la Plaza San Francisco para que todos y todas tengamos miedo. Por eso yo pienso que es de guerra. Yo no tengo cultura militar, a mucha honra. Por eso le aclaro que no es de guerra. Ya, bueno. Vamos a ver. Es de guerra, es ya con pistolas y balas. Tiene un equipamiento especial. Ya. Bueno, ya para matar, ¿no? De guerra ya es para matar. Bueno, vaya, dígame usted, ¿qué empresa maneja usted? A ver, tenemos diversidad de empresas. ¿Cuántas empresas? Tenemos en auto, tenemos... ¿Cuántas empresas tienen las Fuerzas Armadas? Construcciones no son de las Fuerzas Armadas, es de la Corporación de las Fuerzas Armadas. COFADENA es la Corporación de las Fuerzas Armadas. Bueno, pero la Corporación de las Fuerzas Armadas son las Fuerzas Armadas. O sea, o quiere marearme usted la perdiz. La Corporación de las Fuerzas Armadas son las Fuerzas Armadas. No, la Corporación aglutina a las tres fuerzas. No solamente al ejército, no solamente... Pero las Fuerzas Armadas es el conjunto de las fuerzas Armadas. Sí. O sea, no solo del ejército. Sí. O sea que son de las Fuerzas Armadas. ¿Cuántas empresas tienen? Tenemos en auto, que está en Cochabamba. Tenemos la empresa de construcciones. Tenemos una empresa que es de hormigones. En realidad, empresas que aportan al desarrollo nacional. Aportan al desarrollo nacional. A la señora la han hecho quebrar. Estamos viniendo a cobrar y es lo único que quieren. Si ustedes rápido vienen, nos pagan, yo me largo.
Cuanto más me hagan tardar aquí, más voy a joder el desprestigio en el que ustedes están. ¿Usted cree que las Fuerzas Armadas son las más desprestigiadas de las instituciones bolivianas? ¿Después de la policía? ¿O están después de la iglesia, que por violadores también están desprestigiados? ¿Cómo cree que está el prestigio de las Fuerzas Armadas en relación a la sociedad? Nosotros tenemos características propias. Las Fuerzas Armadas dentro del manejo de las fronteras. ¿El prestigio de las Fuerzas Armadas es importante para las Fuerzas Armadas? Es muy importante. Ah, pues su prestigio está en el suelo. Su prestigio está en el suelo. Después de haber cometido masacres contra los bolivianos y las bolivianas, y después de que nadie sabe, ustedes, ¿para qué diablos sirven? Ahora, ¿cuándo se le va a pagar a esta compañera? ¿Entiende el problema? Yo le invito a pasar. ¿Puede pasar o es tan difícil? Aquí hay una frontera armada, hay un pasaporte. Mire, yo le invito, va a volver acá. No, porque yo ya conozco las promesas al revés. ¿Y usted quién es? ¿Cómo estás, María? Buenos días. Juan Carlos Galarza, coronel Lain. Ya, usted, coronel, ¿cuánto gana? Puedes, pero ¿le da vergüenza? No, esa información la puedes adquirir. ¿Les da vergüenza decir, usted a qué se dedica? ¿A qué fuerza pertenece? A la Fuerza Aérea. Ya, ¿y tiene algún cargo aquí? Sí, estoy como jefe de la unidad de liquidaciones. Ah, o sea que usted es el que nos debe. Porque liquidaciones es pagar lo que hay que terminar de pagar. Ya, venga hermana, venga por favor. Y su mamá también. Pero no vamos a salir de esta oficina. Venga aquí y aquí. Le cuento que esta es una empresaria que ustedes han hecho quebrar. Y esta es la mamá de la empresaria que la está acompañando, a pesar que yo he entrado, no sé, agachándome todo. Igual la señora, ¿cuántos años tiene, hermana? Yo 58 años. Ah, bueno, mi misma edad tiene. Bueno, entonces hemos entrado como sea. Porque, ¿desde hace cuánto le deben? Es del 2014. Una pregunta, por los servicios de alguna de las empresas, ¿usted es el gerente general capo de todas las empresas? No. ¿O qué cargo tiene? No, yo trabajo en empresas, como le digo. Ya, pero ¿qué cargo tiene? A ver, encargado de y responsable de todo el manejo operativo de las empresas. Ya. Además de ganar como coronel, ¿gana como encargado operativo? No sé qué me ha dicho. No. Dígame. No, hermano, porque yo le voy a caer al gerente general de COFADENA. Porque yo ya estoy acostumbrada, le cuento. Yo no soy una guagua, tampoco soy OPA. Le cuento que aquí hay que hablar siempre con el dueño del circo. María, mientras no está nuestro gerente... No, yo no voy a hacer nada, no voy a hacer nada, porque ¿saben qué? No vengo con dinamita. Aquí la dinamita que yo traigo es el prestigio o desprestigio que ustedes se van a jugar. ¿Usted cree que está en una etapa de desprestigio las Fuerzas Armadas o está en una etapa de prestigio? De mucho prestigio. ¿Por qué? A ver. Porque las Fuerzas Armadas tú sabes que es nuestro pueblo. No, ustedes discriminan, son racistas, son machistas. Han hecho lanzarse a dos jóvenes al vacío. El que está mejor está en silla de ruedas, del otro ni se sabe. Eran compañeros que tenían un montón de futuro dentro de ustedes. Ustedes maltratan a los conscriptos. Han entregado a un conscripto muerto en Cochabamba, sin autopsia, sin... ¿Usted cree que eso le da prestigio? A la señora le deben 9 años, una suma que para usted debe ser chiste. María, a eso iré. ¡Chiste! ¿Puedo hablar? ¿Tú crees que todos los oficiales de las Fuerzas Armadas son así? ¿Será que no hay como en toda institución gente que trabaja por su institución, gente que no trabaja? ¿Tú crees? Mire, yo le voy a decir, si aquí hay gente de conciencia, es la excepción y no la regla. Y acaba mal. Y acaba mal. Porque si no, no hubieran masacrado en Sencata, Sacaba y Guayani. No hubieran masacrado, hubieran dicho desobediencia, insubordinación. No vamos a matar al pueblo. El 2003, de nuevo masacre. 2 masacres en el siglo XXI. No puede ser. No puede ser. Yo le digo que deben haber excepciones, pero al excepcional le va mal. Y aquí estamos viniendo con una cosa concreta.
con una cosa concreta. Páguenle. ¿Qué le ha supuesto a usted la deuda? ¿De cuántos años es, hermana? Explíqueles, a ver si se conmueven. Ya, este es el 2014, este 31 de julio ya van a ser 9 años. La licenciada Ninoska tiene conocimiento porque siempre he estado al pendiente de esto. He enviado mis cartas, lo cual nunca me has respondido. En el 2019, antes de entrar en la pandemia, ya había un dato que se me iba a pagar en plan de pagos, en lo cual se ha suspendido. Y tengo las cartas también. No puedo darles la documentación. Le voy a pedir a esta compañera que parece proletaria y estoy rogando que nos respete, si puede sacarme la fotocopia de todo. Es bien fácil, yo también sé, incluso lo ponemos un escaneado, por favor, y les pasamos fotocopia de todo. Porque yo no puedo perder la documentación de la compañera. Ya, bárbaro, por fin hemos logrado algo, que ellos vengan aquí y no nosotras ir ahí. Gracias, hermana. Vamos a entregar la documentación una por una, porque hemos venido con documentación, pero no la podemos perder. No podemos perder nuestra documentación. No podemos perder nuestra documentación. ¿A cuánta gente han malogrado como a la compañera? Porque usted está en qué situación. En la quiebra. La licenciada Ninoska sabe muy bien mi caso. ¿Su taller ya no existe? No, ya no hay. ¿Su empresa ya no existe? No, ya no hay. ¿De qué vive? Trabajo a diario en algunas cosas, ¿no? Vendiendo algunas cosas, María. Ya. Señora, usted por favor póngase aquí a vigilar que nos entreguen toda la documentación, porque yo soy una zorra vieja. Yo soy una mula. Yo ya no creo que haya aquí corrección en ninguna parte. Por favor, ¿cuándo se le va a pagar? ¿A cuánta gente le han hecho esto? Buenos días. Le comento lo siguiente, y también tiene que conocer un poco los antecedentes, y la señora Sandra aquí tiene conocimiento. La empresa que le adeudaba a la señora Sandra es la empresa de construcciones del ejército. ¡No pueden lavarse las manos! ¡No pueden lavarse las manos! De la quiebra de esta mujer es responsable el mismísimo ministro de Defensa. Y a mí no me vengan con vainas. A mí no me vengan con vainas, porque se les regala infraestructura, se les regala capital, se les paga del Tesoro General de la Nación. No me vengan con huevadas. Y lo voy a decir así. ¿Por qué estamos en COFADENA, hermana? ¿Porque somos OPAS? No, hermana, yo quiero que se me cancele. Ya, pero ¿por qué estamos en COFADENA? Yo lo voy a explicar, yo lo voy a explicar. Porque la empresa del ejército, habiendo recibido todo, ha quebrado, qué bonito. No le ha pagado a la hermana. ¿Y cómo las deudas de esa empresa, dónde han ido a parar? Yo creo que al Estado. No, han venido a parar a COFADENA. COFADENA ha reabsorbido. No se le puede robar a la gente. ¿Los uniformes los entregó? A la ex empresa del ejército. A la ex empresa del ejército. En lo cual ellos nos indicaron que hemos pasado a manos de COFADENA. Ah, bueno. Yo, María, eso quería que lo sí, diga usted. Sí, por eso estoy viniendo. Ya, o sea que no somos sopas. Ya, ¿cuándo le van a pagar y a cuántas empresas le han hecho eso? Esta puede ser su hermana. Esta puede ser su hija. No, su hija no puede ser, pero puede ser su hermana. No se le puede hacer eso a nadie. Entendemos. No entienden, porque son 9 años. No, entendemos los procedimientos, pero también tiene que tomar en cuenta, y la señora Sandra sabe, que queremos saber cuándo nos van a pagar o que nos den un cheque hoy día. María, por favor, te ruego que le dejes explicar un ratito. Sin mareos, sin mareos. Hemos venido a lo que hemos venido. Hemos venido a lo que hemos venido. Ya, le voy a explicar lo siguiente. Y la señora Sandra. ¿Estas son las copias? Sí. Ya. Por favor. Vamos a ir entregando, aquí están las copias, está, es obvio. Yo necesito lentes, es obvio que no va a venir aquí el gerente de COFADENA porque no se va a mostrar haciendo el ridículo. Pero venimos con documentación. Primero, 4 de marzo 2021, señor gerente general de COFADENA, coronel Daén Omar Ricardo Pericón Pacheco, solicita devolución, etcétera. Aquí está. Marzo 2021. 23 de junio 2021. Coronel Daén Arturo Marcial Echalar Rivera, gerente general de COFADENA. Solicitud de cancelación deuda pendiente de la gestión 2014. Firma ella.
3 de julio del 2020 es la misma, ¿no? Es que me están dando dos copias de todo. 31 de enero del 2020, porque esto es escribirle al Estado boliviano, cartearse con el Estado boliviano. Se ríen en tu cara o usan tus cartas para el baño. Coronel Daén Omar Rico Pericón Pacheco, solicitud de cancelación de deuda pendiente de la gestión 2014. ¿Les respondieron a esta carta? Hemos respondido a todas. Ahí están las. Vamos a ver. Ahora sí me podría... 18 de febrero del 2019, solicitud de cancelación de deuda pendiente. Ahora, Spycom factura 34,500. O sea que usted tenía NIT. ¿Sigue teniendo NIT? Sí, no, yo ya no tengo NIT. Claro, porque ya no tiene. Otra factura, Spycom, la compañera, pagaba impuestos, lo que estos no hacen, 12,880. ¿Pagan impuestos las empresas de...? Sí. No le creo. Me va a dar el NIT y voy a ver. ¿Cuánto siempre pagan? ¿Cuánto pagan en impuestos alguna de las empresas? No somos nosotros del área contable, no tenemos... Esta es la respuesta. Señora Sandra Nicolás. Señora, del 8 de marzo del 2021. Imagínense lo que está padeciendo esta mujer. En atención a memoriales de fecha se informa a usted que actualmente Cofadena se encuentra en proceso de cambio de gerencia general. Situación por la que no se podrá conceder la audiencia solicitada hasta la posesión de autoridades. En relación a la documentación original entregada, conforme a su oficio, se procederá a realizar la devolución de la orden de compra, no sé qué. Bueno, o sea, váyase a la mierda en elegante, no vulgar como soy yo. Yo no tengo ningún problema de que me digan vulgar. En atención a la hoja de trámite, ¿no? Solicita cancelación de deuda, contrato, nota de adjudicación, fotocopia de NIT, fotocopia de planillas. Una vez remitida la documentación citada, la misma será verificada. El 9 de julio del 2019. ¿Usted lo hizo? Sí, María. Todo está al corriente. A la compañera le pidieron contrato, nota de adjudicación, fotocopia del NIT, fotocopia del carnet de identidad, planillas de avance de obras, certificados de pago, facturas emitidas. O sea, solo que no le han pedido certificado de virginidad. El 2019. Y después le responde un tal general de brigada, seguramente un gordo de esos, bien engordado, Fernando Juan Mejía Espinosa. Mira cómo se ríen ahí atrás. Es verdad. Yo no sé si hacen siquiera ejercicio físico aquí. Señora Aranda, mediante la presente tengo a bien dirigirme a usted, objeto de poner en conocimiento suyo que del análisis y revisión de la documentación adjuntada y aquella que a la fecha cursa en Archivo Central de Cofadena, misma que acredita técnica y legalmente el cobro realizado por la empresa Spycom, de la cual es propietaria, no obstante, habiéndose subsanado en tiempo hábil y oportuno las observaciones efectuadas por la unidad de liquidaciones realizadas, en cuyo tenor dispone que todas aquellas solicitudes que cuenten con la solvencia documentaria respecto a las obligaciones contraídas con la ex empresa de construcciones del ejército, S, que ha quebrado por negligencia, solicitudes de pagos a las cuales se darán continuidad la siguiente gestión, en el entendido que la solicitud presentada por la empresa Spycom fue aceptada. Por consiguiente, el pago exigido será efectivizado. Esto el 2019 ya ha debido hacer una fiesta. ¿Y por qué esto no, y esto no sucedió? No, María, nada. Es que todo el tiempo me dan vueltas que se va a cambiar. Pero aquí dicen, o sea, no tiene fe. Imagínense que las Fuerzas Armadas no tienen ni fe, porque fe es que cuando tú cumples tu palabra, eso es fe. Fe no es creer en Dios, fe es que yo doy fe de lo que estoy diciendo. Es decir, que lo que estoy diciendo soy capaz de hacerlo. Está escrito. Bueno, orden de compra de servicio, 34,500. Usted habla de algo más, el otro, y 12,000, orden de compra de servicio. Estamos viniendo con papeles. María. Ahora voy a hacer, van a tener toda la palabra y voy a hacer una cosa súper divertida porque son solo fotocopias. Para esto sirve escribirse con el Estado. Lo usan para alimento de ratas o para el baño.
pasar que ellos deben usar papel higiénico Élite. Yo voy a limpiar eso, no se preocupe. Pero para eso sirve comunicarse con el Estado. Ahora, ¿cuál de usted es el jefe de liquidaciones? Usted guarde bien esos documentos, hermana, en su archivador. María, diga. Quería preguntarte algo. La cliente, la señorita, ¿hace cuánto tiempo ha enviado la última carta aquí a Cofadena? No, es que la pregunta es de chiste. Está desesperada. Le voy a responder. Yo le he escrito a la licenciada. Aquí tengo por todo. Millonésima vez. He escrito para que me no, un ratito, ahorita no, le voy a decir. La pregunta es, ¿para qué pregunta semejante cosa después de todo lo que yo he exhibido? ¿No le da vergüenza preguntar eso? No, porque necesito saber la fecha, la última fecha. Pero, hermano, a ver, vamos a decir esto. Un ratito, hermana. Por favor, hay que respetar. Yo le voy a dar la palabra. Ya. La pregunta es abusiva. La pregunta es distractiva. La pregunta es innecesaria. Porque está escrito por las Fuerzas Armadas que le van a pagar a la compañera porque ya han comprobado. Y eso data de años. Y ahora viene a preguntar cuándo ha carteado. Ridícula pregunta, da vergüenza. Es para marear la perdiz. Pero igual, ¿por qué pregunta semejante barbaridad? Porque se necesita saber eso. Es un proceso que se hace aquí en Cofadena para ir cancelando las cuentas. Nada de pagar. Ir cancelando. Pagar. 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 Hermana, respóndale para que no digan no han querido responder, porque pobre tan lindo el coronel, sus ojitos verdes. Huevadas. Yo la verdad ya me he cansado de mandar cartas. Todo el tiempo me dicen que se están cambiando de gerentes, Tengo ahí a la nómina de gerentes que he hecho llegar mi carta. A ver, yo tengo la nómina. ¿Dónde está mi nómina? No me han querido. Mi nómina, por favor, de gerentes. Aquí está, pero por favor, Sergio, vamos a escuchar la nómina de gerentes. 2019, la compañera se comunicó con el general Fernando Juan Mejía Espinosa. El 2020, se comunicó con el coronel Omar Ricardo Faricón Pacheco. El 2020, con el coronel Arturo Marcial Echalar Rivera. El 2021, con el coronel Arturo Marcial Echalar Rivera. El 2023, con el general de brigada Francisco Arturo Núñez del Prado Mendoza, que todavía no llega de la Ciudad del Alto porque tiene vergüenza que le veamos la cara. Esa es la verdad. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5. 5 que comen bien del Estado, que se van a jubilar con el 100% de su salario, cosa que no pasa con los maestros y las maestras. Ya, ahora está cansada de mandar cartas. Yo la entiendo. Todo el país la entiende. Quiero que nos den una solución. Hemos venido a solucionar. No hemos venido a quemar, romper, ni siquiera a insultar. Hemos venido a solucionar. ¿Quién va a hablar de la...? Yo prefiero que hable usted porque seguro que usted no tiene ni poder. Usted debe ser la Yuncu de turno. María, ¿qué? Un favor. Nadie está nombrando, insultando a las personas. Yo te pido, por favor. Una pregunta, ¿no? Porque sí, la gente dice, María, hay que ser más correcta. Todavía quieren corregirme a mis añazos. La pregunta es, ¿hay una violencia económica? ¿Hay un insulto económico contra la compañera debiéndole y llevándola a la quiebra? ¿Es insultante exigirle más cartas? ¿Quién está insultando realmente? María, por favor, yo te pido que les escuches, que les dejes hablar. Vamos a la solución. Yo no quiero que se justifiquen, yo quiero... Ustedes van a hablar para decir día, hora y fecha, o si mejor, ahorita. María, en ningún momento nadie ha faltado el respeto a nadie aquí. Todos hemos hablado de manera profesional, lo vamos a seguir haciendo. Ya. Por favor, no nos levantes la voz. Bueno, quiero saber. Lo que queremos es soluciones. Es indignante. Hay una rabia. Y yo estoy en este momento canalizando la rabia de mucha gente y de la propia compañera. Ella, cuando ha empezado a exponer su caso,
estaba llorando. Y le hemos pedido que con un vasito de agua se calme, porque no les estamos viniendo a pedir caridad. Yo sé que sí, María. Esto data, como ya la compañera ha dicho, de muchos años atrás. Tú sabes que en la institución castrense, cada año hay cambios. Ya, pero en cualquier institución, y le voy a decir al Evo Morales, al Álvaro García Linera y a Perico Pérez. Esta es una deuda institucional. Venga aquí a gerentar el pájaro loco o Pedro Picapiedra, porque es institucional, con lo cual a nosotros eso no nos interesa como dato. Aquí hay una deuda vigente institucional y queremos saber cuál es la solución institucional que debe, porque usted también es transitorio. Yo te voy a decir, es un proceso. Primero, ya se sabe de las cartas de la compañera. Para ese proceso, sí, para ese proceso no solamente tiene que saber la unidad de liquidaciones. Nosotros nos regimos a un directorio, a un ministerio y muchas instancias, como es dinero del Estado, del Estado, porque los militares de mierda manejan el... No tiene jubilación al 100%. Manejan el dinero del Estado. Díganos una solución, porque si esta mujer se tiene que ir sin solución, ¿cuál es la solución entonces? ¿A qué están convocando ustedes? María, por favor, te pido humildemente. Ya, díganos una solución, porque hay que ir al directorio, porque hay que ir al Ministerio de Defensa. Que venga pues el Ministro de Defensa, María, aquí voy a pedir que venga una funcionaria del Ministerio de Defensa, porque hay una violación de derechos económicos de una empresaria alteña que pagaba impuestos. ¿Cómo estos no pagan? Según el decreto 2507, ya, toda la deuda que tenían esas empresas se ha ido a COFADENA. COFADENA maneja todo el dinero que tiene COFADENA, todo el capital es del Estado. Ya. Y por ser del Estado, entonces nosotros nos regimos a hacer un proceso. Ya, pero ustedes ya deberían haber pagado. ¿Por qué no le han pagado entonces? Déjame hablar, María, por favor, déjame explicar. Por favor, si no nos deja explicar, déjame explicar hasta el final, por favor. De ahí, ya, de ahí nosotros lo que tenemos que hacer es reunir toda la documentación, ya, por año. Sí, pero ya está con toda la documentación en la mano. ¿Por qué no lo han hecho antes? Esta mujer está pasando hambre. Por favor, María, por favor. Faltar al respeto a nadie, pero por favor, ustedes están cometiendo una violencia económica contra esta mujer. Es un insulto lo que están haciendo contra esta mujer. María, escúchame. Ya, como te digo, vamos a ir con el micrófono y en orden. A ver. Ya, mira, como te decía, cada gestión estamos sujetos a cambio. Nadie le ha faltado al respeto a la compañera. Nosotros estamos trabajando. Ya, como te decía, es un proceso, ya ese proceso tiene que pasar primero por el directorio. Ya debería haber pasado por el directorio. Danos una solución. ¿Cuándo le van a pagar? Y la solución queremos escrita. ¿Cuándo le van a pagar? Ya tienen la documentación, ya debería haber pasado por el directorio, por el otro directorio y por el otro directorio. Pero ustedes se dedican a la farra. Les vale la economía de la gente boliviana. Les vale. María, deme una solución, queremos una solución. No me quites pues el micrófono. Denos una solución. Usted se está riendo, denos una solución. Usted entre aquí, y hablamos con usted. Aquí hay mucha rabia y aquí hay mucha indignación. El trabajo la compañera lo ha entregado al 100% de calidad. ¿Qué año? El 2014. Bueno. Nadie se está riendo, te estoy explicando y me quitas el micrófono. No puede ser así. ¿Te estás haciendo la burla? No, a lo buenito. No, de ninguna es manera. Es una tortura escuchar. De ninguna manera. Si nos está solicitando una solución. Tienes que aprender. Una vez que... ¡Ay, falta de respeto! A ver, María. Entra, María, ven, María, que te vean la cara. Que te vean la cara. Estás hablando conmigo, María, por favor. Es cierto. Entonces, por favor, escúchame.
ya. No lo hagamos polémico. Te voy a terminar de explicar. Queremos la solución. Yo les digo, si ustedes no me pueden ni ver la cara, no tengo ningún problema. Lo único que quiero es la solución. ¿Nos va a dejar atrás? Sí, primero él y luego usted. Ya. Va a hablar la licenciada de manera técnica. Una vez que pasa por las instancias que te dije, ya hay una aprobación ya para el pago que se le hace a nuestros acreedores, ya, y eso también tiene un proceso. ¿Por qué? Porque es dinero del Estado. Entonces, ese proceso dura tiempo. Ya, como son diferentes gerencias que han pasado por los años, por favor, como son diferentes gerencias que han pasado por, a través de estos años, entonces, lamentablemente se interrumpen en algunas gestiones este trámite y en otras se da continuidad. Ya, ahora la licenciada Ninoska, ya Ninoska Heredia, te va a explicar de manera técnica cuál es el procedimiento final, ya, para que ya la compañera reciba lo que se le debe. Adelante, por favor, licenciada. Vamos a darle la palabra a Ninoska y el señor no ha dicho nada de valor. Por favor, Ninoska. ¿Cuál es su nombre, su apellido, su cargo? Buenos días. Me llamo Ninoska Heredia y trabajo en la unidad de liquidaciones. ¿Cuál es la profesión que tiene usted? Yo soy contadora pública. Ya. ¿Usted entiende lo que es una quiebra? Sí, claro que sí. Ya. La entiendo. Pero ¿dónde ha estudiado contaduría? He estudiado en un instituto técnico y también en la Universidad Central. ¿Desde cuándo trabaja usted acá? Yo trabajo acá desde el 2019. Ya. Dígame, Ninoska, ¿a cuántas empresarias, empresarios, microempresarios, porque ella es una mini empresaria, para que 47 mil bolivianos la hayan llevado a la quiebra, o 48 mil, ¿a cuántos deben? Ha llevado a la quiebra la señora Sandra. Hay varios proveedores. Por favor, ¿a cuántas personas deben? Nosotros tenemos ahorita con la señora Sandra 6 personas pendientes. ¿De pago? 6 personas. Hay que asociarse. Y venir a la mala. Y quiero decir por qué. La señora sabe de otra persona que le han pagado, porque ha tomado un bufete jurídico. Ella, porque es pobre, no tiene la plata para tomar un bufete jurídico. Así que esito es. Incluso escogen a quién pagar y a quién no pagar. Ahora, le voy a decir una cosa. ¿Me puede dejar terminar de explicar, por favor? No es el problema el tema de si tienen o no tienen. Aquí el problema, y como le dijo el coronel, y le voy a explicar de forma... ¿Cuándo le van a pagar? ¿Cuándo le van a pagar? Y punto. ¿Me podría dejar explicarle, por favor? Y luego yo le voy a indicar cómo es el procedimiento de pago. Y yo le voy a indicar una cosa, señora. Si una trabajadora pierde la ganancia y pierde la inversión, quiebra. Porque ella ha perdido el material... y la ganancia. Y ese dinero inclusive se ha depreciado. Una cosa eran 48 mil y pico el 2014 y otra cosa muy distinta son los 48 mil y pico el 2023. Se ha depreciado por lo menos en un 30% el valor de ese dinero. Es eso. Y eso sí que es una quiebra segura para una pequeña empresa. Lo entendemos. Ahora, como le estaba explicando, y si me puede dejar terminarle de explicar, el tema de los proveedores con la empresa de construcciones del ejército, y la señora Sandra conoce muy bien, es el tema también documental. Usted sabe, nosotros somos una entidad pública. Por favor, ha entregado, estamos en la carta, donde el gerente ha dicho, no, es que no vamos a marear. Hay una carta donde el gerente de turno dice... Hemos verificado, sí, se va a proceder al pago. No vamos a retroceder de ese punto. Y eso ha sido el 2019. Está todo claro, pero también la señora Sandra sabe que se le ha devuelto su documentación original. Entonces, para que se proceda y se dé continuidad con el procedimiento, nos tiene que volver a juntar la documentación original. Pero lo tiene, señora Sandra. Vamos en una movilidad a recoger la documentación original con uno de ustedes. ¿Qué tienen los carros para venir de su casa a su puesto de trabajo? Vamos a recoger la documentación. No nos van a marear, porque si no, a la mujer no la van a dejar ni caminar por la acera. No se preocupe. Como le dije, el procedimiento es ese. Ahora, nosotros como entidad pública tenemos procesos y procedimientos. Ahora ya nos rige el Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía tiene plazos para deudas devengadas, se llama, es la palabra. Gasto, o sea, el Estado tiene derecho de robar. ¡El Estado tiene derecho de robar! Le voy a terminar de explicar.
Esa partida de las deudas devengadas están habilitadas solamente en dos gestiones en el año. Es en diciembre y en enero. Entonces, la señora Sandra sabe, yo me he comunicado con ella y le dije, el procedimiento de los proveedores... Por favor, Sergio, vamos a llamar al Ministerio de Defensa ahorita porque no vamos a irnos con todos estos cuentos. Salgan de donde salgan, la están mandando esta mujer a diciembre. ¿Qué mierda se creen? Monarcas, no, vamos a llamar a Defensa. Vamos a llamar al Ministerio de Defensa, Sergio, aquí de mi teléfono si quieres, y que se venga. Porque no vamos a permitir que a esta mujer la manden a diciembre siendo en julio, cuando hay una carta donde se dice que ha entregado la documentación. ¿Quieren la documentación original? Nos subimos a un carro de ustedes con este y esta, María, o con este, señora, y vamos a recoger la documentación. No, ¿cuál respeto? ¿Cuál respeto? Tú deberías ponerte en los zapatos de ella y no en los zapatos de este militarote. No, señora. Están cometiendo una injusticia muy grave, porque lo que ustedes han hecho es robar. Solamente estamos cumpliendo con nuestro trabajo. No, 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 y no, porque el gerente X ya ha dicho el 2019 que se le pague. ¿Por qué no se le pagó? Por lo que pasa es que nosotros tenemos procedimientos aquí. ¿Por qué no se le pagó? Porque no teníamos procedimientos. Pero si había orden para que se le pague. ¿Quieren robarle a esta mujer? Sergio, por favor, vamos a llamar al Ministerio de Defensa. Espera un ratito. 7:15. Por favor, no vamos a hablar por fuera del micrófono. Hermana, no vamos a hablar por fuera del micrófono. No vamos a hablar por fuera del micrófono, porque no se puede hacer eso ni con ella ni con nadie. Está bien, pero usted no nos permite a nosotros terminar de explicar lo que pasa y la situación en la que nosotros nos hemos encontrado. No, ustedes tienen que pagarle a esta mujer. ¿Cómo está, hermana? Buenos días. Le habla María Galindo de Radio Deseo. Le ruego, por favor, que se venga. Estamos ahorita en Cofadena. Si usted sintoniza Radio Deseo, estamos en una situación muy grave. Hay una, bueno. Te comento que estoy en Cochabamba, pero puedo mandar a alguno de mis personal. ¿A quién puedes mandar? ¿A quién puedes mandar, por favor? Mira, te voy a mandar. Muy bien, dígale al coronel Bernal que estamos en Cofadena y estamos con una situación muy grave de una deuda que tiene Cofadena con una microempresaria que ha quebrado. La deuda es desde el 2014. Y queremos que se pague ya. No queremos que la compañera se vaya con las manos vacías. Por favor, les ruego me mande un mensajito apenas terminemos y que venga el coronel Bernal. Perfecto, está bien, hermana. Ya, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Vamos a esperar al coronel Bernal del Ministerio de Defensa, porque no es posible que aquí vengan, mira cómo se reían mientras nosotros hablábamos con el Ministerio de Defensa, le estaban achacando a la compañera. No, aquí hay una, ahí estamos analizando el documento. Ustedes no quieren pagar, ustedes quieren robar. Ustedes no tienen conciencia. Ustedes no tienen conciencia. No tienen conciencia. No tienen conciencia. Ustedes quieren robarle a esta mujer. Ustedes quieren robarle. Le está buscando la coma a la carta. La carta dice que se pague. Y se tiene que pagar. Y se tiene que pagar ahora. Nada de que ahora, entonces en diciembre, ¿qué es lo que quiere esta mujer? Y usted es una pinche capataz que debería darle vergüenza al lugar que usted está ocupando. Le voy a decir, usted pretende que esta mujer se vaya, traiga documentación original, que es lo único que ella tiene, para demostrar que ustedes le han robado, y decirle, venga en diciembre a ver si le vamos a pagar después de que han depreciado en 30% el capital que le deben. En diciembre le van a decir, se ha perdido la documentación, ahora es otro el gerente general. Y el famoso gerente general, en una hora entera, no es capaz de bajar de la ciudad del Alto. Nosotros no tenemos intención de robar nada porque es dinero. Le están robando. No, señora, porque nosotros no somos los dueños del dinero ni de los recursos. Ella ha prestado servicios a una empresa. Los dueños del dinero y de los recursos son los taxistas, las panaderas, las fruteras, las maestras, todas las gentes que no tienen las supercondiciones que ustedes tienen y los
privilegios que ustedes tienen. Y el plan de gobierno del próximo gobierno debería ser anular los privilegios de los militares. Y de una vez. Y de una vez. Anular los privilegios de los militares. Porque para eso usan sus privilegios. Para lo que están haciendo con esta mujer. Robarle. Porque ¿quién ha usado sus pantalones, sus overoles, sus camisas? ¿Quién ha usado? La empresa de construcciones del ejército. Los militares. Los militares han usado. Han usado gratis. Han usado gratis. Cualquiera pues se paga su zapato. Pero estos no se pagan ni el calzoncillo. El Ministerio de Defensa les da todo. No es criterio propio. Yo he visto el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Por favor, no queremos... Ya, queremos una... ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? A ver qué quieren hacer conmigo. A ver qué quieren hacer conmigo. A ver qué quieren hacer conmigo. A mí no me amenacen. Queremos una solución. Queremos una solución. Queremos una solución. María, estamos aquí para darte la solución. Ya, ¿cuál es la solución? No, señor. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? A ver, escuche. El Tesoro Nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ha dado un procedimiento. Ese procedimiento se abre dos veces en la gestión. En diciembre. ¿Y por qué no le han pagado en diciembre o en enero? ¿Por qué no le han pagado en diciembre o en enero? Déjeme hablar. ¿Por qué no le han pagado en diciembre o en enero? Se va a pagar con los documentos originales que la señora tiene en poder. Te están mencionando. Pero no les podemos creer porque es una deuda de muchos años. Uno, dos. ¿Por qué no le han pagado en diciembre? Lo tiene la señora. ¿Por qué no le han pagado en diciembre? ¿Por qué no le han pagado en diciembre? Pero escúcheme. ¿Por qué no le han pagado en diciembre? Hablar, pues, si no, ¿por qué no le han pagado? Ya, respondo. Quiero ¿Por qué no le han pagado? Porque la señora tiene los originales. Y para iniciar un trámite administrativo necesitan los documentos originales. Ahora, eso tiene un proceso. Ese documento original que va a traer la señora van a ser comprobantes de pago. Eso se va a ir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas va a desembolsar el recurso que se le debe a la señora. O sea, ¿a cuándo va a cobrar si usted no fuera un descarado, cínico, mentiroso, mancagasto, inservible? No lo soy, señora. No lo soy. No lo soy. Su opinión. Según usted, ¿cuándo cobraría esta mujer? Cuando le desembolse el Ministerio de Economía. ¿Cuándo? ¿Cuándo sería eso? Dos veces en la gestión. ¿Cuándo cobraría? Porque entre que le pasen, le deriven, le vuelvan a derivar, ¿cuándo cobraría? Tiene que hablar con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para ver cuándo le va a... Eso es lavarse las manos. A tipos que les estamos pagando hasta los calzoncillos. Hasta los calzoncillos. No tienen conciencia. No tienen conciencia. Y no merecen todo lo que se les da a los militares. No lo merecen. María, ¿cuándo cobraría la compañera? No insultes. Como le hemos dicho, los plazos establecidos conforme al... ¿Cuándo? Deje de gritar, por favor. ¿Cuándo? No le estamos faltando. ¿Cuándo? En diciembre. ¿Cuándo? ¿En diciembre qué pasaría? Se va a autorizar las partidas de las deudas de gestiones anteriores de vengadas y se va a abonar a la cuenta de la señora. ¿En cuánto tiempo se autoriza hasta que se abona la cuenta? Máximo es una semana. Ya. En diciembre le van a pagar. ¿Por qué les tenemos que creer? Que además quieren secuestrar la documentación original. No, es que es como para que se haga un juicio a Cofadena ya por la depreciación del dinero. No, ustedes quieren secuestrar la documentación. Pregunta, ¿por qué no le han pagado ya? El anterior diciembre, el diciembre del 2022, le podían haber pagado. No le han pagado. El diciembre del 2021 le podían haber pagado. No le han pagado. El diciembre del 2000 no le han pagado. Ya le hemos dicho que era porque no teníamos los... Entonces, la negligencia es de ella. La negligencia es de ella. Señorita Inosca, usted tiene mi contacto. Yo le he escrito varias veces, en lo cual no me ha respondido. Usted debería decirme, tráigalo el original para hacer el proceso. No más así, usted se quiere lavar las manos, señorita. Usted sabe que los informes estaban, su carpeta estaba y la documentación. ¿Le he mostrado o no? Sí, está bien. Allá. ¿Y qué nos faltaba para poderle pagar? Era la orden. Solo era la orden. Eran los procedimientos. Le dije que se estaba haciendo un reglamento. Esa es la porquería. Es que estos pueden mandar a la quiebra a cualquiera.
pueden mandar a la total desolación a cualquiera. María. Tengo el audio del coronel Arturo Echela. Saque el audio, hermana. Donde me dice... Saque el audio, hermana, porque vamos a demostrar lo que están haciendo las Fuerzas Armadas. Lo que están haciendo las Fuerzas Armadas. Aquí los procedimientos son... No me venga. Usted, señorita, está cumpliendo el papel más denigrante. Autodenigración se llama eso. Autodenigración se llama eso. Autodenigración se llama eso. No están cumpliendo con esta mujer. No están cumpliendo porque estamos demostrando la documentación. Ustedes no están cumpliendo con esta mujer. No es un problema del Ministerio de Economía. Ustedes trabajan con plata pública. Por eso, justamente. Y esa plata es fiscalizada por los entes... No, ustedes no tienen ninguna gana de pagarle a esta mujer y les vale. No es la intención y nunca se le ha negado que la obligación de pago. Y usted y ella sabe, y en las mismas notas, porque si nosotros no hubiéramos tenido intención... Pero a ver, no podemos creerles. Primero, que estamos en el mes de julio. Sí. De julio a diciembre dista mucho tiempo. En diciembre vamos a venir... Y va a pasar exactamente la misma mierda. Procedimientos establecidos, señora. Ya, quiero una carta que diga que en diciembre se le va a pagar. Que haga su solicitud. Nada, nada de que haga su solicitud. Aquí estamos. Que firme él, que firme usted y que firme usted. Una carta donde se le diga que se le va a pagar. El gerente es el que tiene que emitir, usted sabe. Bueno, entonces estamos esperando pues al gerente. Venga pues, gerente. Señor gerente, haga su trabajo. Hagan su trabajo. Hagan su trabajo. Pero si has mal usado el tiempo del micrófono, no has dicho nada. Debería darte vergüenza. Ya, está bien. ¿Tú recibes tu salario cada mes? ¿Tienes de qué vivir? Sí. Vives de nosotros. ¿Usted recibe su salario cada mes? Como todos. Ah, no todos, pues, no todos. Porque hay gente que tiene que trabajar solito. Y hay gente que tiene que cobrar. Ustedes se han vestido con lo que esta mujer ha hecho. Ustedes se han vestido con lo que esta mujer se ha hecho. Ustedes se han vestido gratis. A cuenta de un taller del Alto. O sea, no solo masacran gente, sino que masacran la economía de la gente. Tiene que tomar en cuenta lo siguiente: Cofadena está asumiendo deudas que no ha generado como entidad. ¡Ah! Y la señora Sandra está consciente, no, ella no ha prestado el servicio. Mire, señorita, yo no me voy a ir con las manos vacías de aquí. No me voy a ir con las manos vacías de acá. El pago tiene. No me voy a ir con las manos vacías de acá, porque ustedes no tienen fe. Ustedes no tienen fe. ¿Qué quiere decir? No tienen palabra. No tienen palabra. Escriben una cosa y no la cumplen. María. Y no tienen ni siquiera vergüenza, porque tienen sus propios tribunales, porque tienen sus propios sentidos de prestigio y pueden mandar a dos jóvenes a que se suiciden solamente por su machismo. Y pueden agarrar, mandar a la quiebra a un taller alteño, vestirse gratis y no pagar. Y pueden entregar el cadáver de un joven que conscripto y no hacerse cargo de esa muerte. María. Esas son las Fuerzas Armadas. Esas son las Fuerzas Armadas. María. Esos son los privilegios militares. Esta mujer está pidiendo que se le pague lo que ella ya ha entregado. El 2014. Ni siquiera está pidiendo la restitución de la depreciación del dinero que le deben. Gracias por el micrófono. Primero, por favor, no nos insultes. Pobrecito. Todos saben. Pobrecito, dan pena. Vamos a hablar, pues. Todos, en toda institución, en toda sociedad, hay gente que hace cosas buenas y cosas malas. Es ridículo. Mira, deja de hablar ridiculeces. Ya, venimos, yo no he venido a preguntarte qué piensas del mundo. Ya, he venido a que se le pague a esta mujer. Estás hablando de mi institución y yo también te estoy respondiendo. Páguenle, punto final. Te estoy hablando así, ya. Ahora, por enésima vez te digo, ese pago es un proceso. Ya te he explicado. Pero ¿por qué les tenemos que creer si no le han pagado antes? ¿Por qué no le han pagado antes? Esta mujer está desesperada, porque para llamarme a mí ha tenido que estar desesperada. Ya. Yo no la he llamado, yo no la he ido a buscar. La licenciada Heredia te dijo claramente, ya, que lo único que falta, ya, son lo que son las cartas para que el directorio vea y después de ahí se proceda al pago. Como dice mi coronel,
ya se necesita, bueno, pero a través del Ministerio de Economía, ya se necesita que el Ministerio emita ya esa documentación y después la autorización, y después de ahí se le va a cancelar. No, una cosa, nosotras, si no podemos cobrar ahora, se puede emitir un ratito, se puede emitir la autorización de pago, porque Radio Deseo, a diferencia de todos los medios de comunicación, tiene memoria y hace seguimiento de las cosas. Nos vamos con la autorización de pago y la compañera se va tranquila, porque sabe que a diciembre va a poder cobrar. Excelente. Con la autorización de pago nos retiramos. Con la autorización, no la promesa. Porque ustedes, la carta que ella ha traído, que dice se va a proceder al pago, no es una orden de pago. Aquí claramente dice se dará continuidad en la siguiente gestión. Ya, pero esto es 2019. O sea que estos haraganes no han hecho su trabajo. Estamos en 2023. Queremos una orden de pago. Queremos una orden de pago. A mí me han destinado recién este año. Ay, pobrecito. Antes, ¿dónde estarías haciendo de haragán? ¿Dónde estarías malgastando el dinero del pueblo? No insultes, María. Ustedes no sirven para nada. No sirven para nada. Y el prestigio de las Fuerzas Armadas. Si un gobierno dice, un plan de gobierno dice, a las Fuerzas Armadas les vamos a quitar A, B, C y D, ese partido va a ganar. Ese partido va a ganar. Porque de ustedes estamos hartos y hartas. Hartos y hartas. Y con las armas no nos van a hacer asustar. Con las armas no nos van a hacer asustar. No me han dado continuidad, María. He traído mi carta. La licenciada muy bien tiene mi contacto. Debería de llamarme, decirme, tráeme en enero tus documentos originales. Lo vamos a hacer un proceso. Quiero que sepan las Fuerzas Armadas, el comandante, el ministro de Defensa, el Álvaro García Linera, el Evo Morales, el Luis Arce, que sepan que el desprestigio de las Fuerzas Armadas son por estas cosas. ¿Lo tienen los últimos documentos que le ha solicitado la licenciada? No me ha solicitado ningún documento. Pero es que la licenciada, no puede, la compañera, no le puede entregar sus documentos originales a un capataz que luego le va a decir, si te he visto no me acuerdo, los puse y no aparece. No se puede hacer eso. Queremos una orden de pago. No le creo nada, porque ustedes no le han pagado. Ustedes le están robando. Yo ya le he explicado por qué. No, ustedes no le han pagado. Porque no teníamos procedimientos establecidos en Cofadena, porque no tenían procedimientos establecidos. Ganan la plata y no determinan los procedimientos establecidos a gente que le deben. Vamos a hacer lo siguiente, con una orden de pago. Que la compañera venga con sus originales. Cuando esa orden de pago, una orden de pago a futuro, con una orden de pago con fecha, la compañera va a volver con esa orden de pago, con sus originales, y nosotras nos vamos. Hágala, por favor. Voy a consultar. Ya, por eso. Hágala. 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 Es lo único que queremos. Porque aquí hemos venido por algo concreto. La compañera no ha venido a cuestionar a las Fuerzas Armadas. La responsable de ese cuestionamiento soy yo. Yo soy la responsable política del cuestionamiento de las Fuerzas Armadas. De que las Fuerzas Armadas le cuestan mucho al país. Para lo que realmente le aportan al país. Y esta es la gran prueba. Las Fuerzas Armadas son una institución de haraganes, de vagos, de personas caras para la sociedad boliviana, que no le aportan. Un maestro, una maestra, enseña a leer, enseña a escribir, enseña aritmética, física, química, historia. Un militar no sabe ni historia. María. Te pido, por favor, esperar un segundito. Estamos esperando. Yo estoy transmitiendo en directo. Estoy esperando. Usted me ha dicho un segundito. El segundo ya ha pasado. El segundo ya ha pasado. El segundo ya ha pasado. Y por si acaso, el gerente general de Cofadena, que según la documentación acá, por favor, compañeras, no hablen nada en paralelo, porque a ustedes las van a tratar de ablandar por el costadito. No se dejen, compañeras, no se dejen. ¿Usted qué piensa de todo esto, hermana? No, se tiene que pagar a mi hija porque ya es mucho tiempo, hermana María. ¿Y usted por qué ha venido?
Yo le, porque mi hija camina por aquí, por allá, dice, me debe Cofadena, ¿qué voy a hacer, mami? Por esa razón yo le he acompañado a mi hija, porque a mí me duele como madre que mi hija ya... ¿Pero usted cree que su hija necesitaba su compañía? Sí, yo creo un apoyo, María. ¿Un apoyo? Sí. Un apoyo moral. Un apoyo moral. Sí, porque ¿qué quieren? Desmoralizarnos. Quieren desmoralizarnos. Quieren desmoralizarnos. Que renunciemos. La compañera no puede renunciar. Y yo quiero agradecerle a ella, porque nos está permitiendo demostrar una verdad. Una verdad. Estos son tan cínicos que son capaces de contratar un trabajo, recibirlo, disfrutarlo y no pagarlo. Yo me acuerdo de la dictadura, dictadura de García Mesa, dictadura de Banzer, coroneles, generales, hacían cerrar hoteles, boliches, comer gratis, la cuenta, a punta de amedrentarnos. Contra ese modelo de sociedad militarista hemos luchado. Contra esa dictadura militar hemos luchado. Por eso la Áñez no ha durado ni media hora. Porque lo tenía a López con sus militares vestidos de guerra. Y yo tengo los videos. Llegaban en camionetas, hermana, a tiendas en el Alto que estaban abiertas en pandemia y las vaciaban. Yo tengo los videos. Yo tengo las compañeras que han denunciado eso. Porque no han perdido la cultura del abuso. Los militares no han aprendido nada. No han perdido la cultura del abuso. Lo que están haciendo, claro, la abusiva, la María, porque grita. Porque les dice sus cosas en su cara. ¿Qué pasa con el gerente, hermana? ¿Por qué no viene? ¿Tiene vergüenza dar la cara? ¿Tiene vergüenza vivir y vestirse gratis de la gente? No, indican que está en camino, pero ha pasado por una de las empresas porque está solucionando un problema. ¿Porque le vale un corcho lo que está haciendo la compañera? ¿El dolor de la compañera? Lo que pasa es que tenemos una agenda con actividades. Tenemos una agenda con actividades. Tenemos que ir a robar a otro lugar. Tenemos que ir a robar a otro lugar. Nosotras vamos a esperar porque la compañera no puede salirse con las manos vacías. Están yendo a consultar a Pedro, Juan y Perico. Hermana, ¿qué piensa usted de todo esto? María, yo quiero que se me pague, ya no más. Ya he esperado mucho tiempo. Esperar a diciembre, me van a poner otras trabas en el camino. Me va a decir esto, falta que ha cambiado de gerente, que no hay una orden. Con eso me han salido todo el tiempo, que ha cambiado de gerente, que nuevamente se está revisando la documentación. Nuevamente se está revisando. En lo cual todo el documento está en orden. Me lo han devuelto la orden de compra original. Lo tengo en mis manos. Pero toda la documentación... No, está demostrado que hemos venido con papeles, que hemos venido con documentación completa. Está clarísimo eso. Siéntese, hermana, no vamos a esperar de pie. Ustedes no tienen por qué esperar de pie. Sus documentos son muy importantes. Esta es la prueba de que el gerente está en La Paz. Ha llegado de Santa Cruz. Y no ha sido capaz de presentarse. Páseme el listado de nombres, porque yo no los puedo aprender de memoria. El gerente actual es el general de brigada, Francisco Arturo Núñez del Prado Mendoza. Venga pues a dar la cara. La fotocopia me puede prestar. Pero le acabamos de dar todas las fotocopias. No, le ha devuelto, creo. No, le hemos dado todas las fotocopias. El otro se lo ha llevado. Vaya a pedirle. Ahí está, de la última del 2021. O sea, ¿sabe qué? Su jefango se ha llevado todas las fotocopias. No se preocupe, le voy a devolver enseguida. ¿Y por qué no le pide al otro? ¿Dónde se ha ido? O sea, la que tiene que hacer el trabajo es ella. El otro se ha debido ir a su sagrada hora, a su karaoke. Sí, tenemos nota del 2021, porque yo le... Ya se ha puesto nerviosa la compañera. Sí. ¿Para qué necesita? Mientras ella busca, no, ¿para qué necesita? Para hacer el compromiso de pago o la orden de pago. Orden de pago, sí, no quieren, porque compromiso ya tenía. ¿Para cuándo va a
va a ser el pago, señorita? En diciembre, como lo hemos indicado. Es que nosotros ya no podemos hacer nada. Lo mismo van a decir, venga, tal, no hay, hay cambios, hay cambios. Tiene que serlo pronto, señorita. Hermana, yo voy a ser bien honesta con usted y bien honesta con la audiencia. Le van a dar una orden de pago para diciembre, hermana. Así de abusivos son. Así de abusivos son. Y el Álvaro García Linera, que anda diciendo que han cambiado este país. Y el Evo Morales, que anda comiéndose su ají de fideo en cada esquina y diciendo que han cambiado este país. No han cambiado nada en este país. Estos privilegios tenían los militares en la dictadura del 70. Usar un servicio y no pagarlo. General de Brigada Francisco Arturo Núñez del Prado y Mendoza, un jailón de cuenta mayor, tiene vergüenza de venir a dar la cara. Un coronel del ejército tiene vergüenza de decir en las cámaras cuánto gana. Porque claro, ganar 100 pesos afuera. Ella cuán contenta se pondría de trabajar y entregar los uniformes, ¿o no, hermana? Sí, María, la verdad, sí. ¿Qué piensa de esta radio documental, hermana? Es una gran ayuda, María, así nos hacen caso. Porque la verdad, nosotros sufrimos mucha discriminación por vernos así, mujeres humildes, que no podemos hacer nada, María. ¿Qué tipo de discriminación sufren ustedes? ¿Por qué no ha venido usted por su cuenta? Y quiero que ustedes escuchen, señoras secretarias, ¿por qué esta mujer podría ser su hermana, su vecina, su comadre? Ella es una mujer adulta, con todo claro, pero ha tenido que llamarme a mí. No la he ido yo a buscar, no es mi pariente. ¿Por qué no ha venido usted por su cuenta, hermana? Yo, María, vine en varias ocasiones, en lo cual me has restringido la entrada. Ya no podía ingresar. Solamente conversaba con la licenciada Inés, que me decía, no hay respuesta, no hay respuesta todo el tiempo. Y la verdad, por factor tiempo, también ya me he cansado, María. Es lo que hacen. Cansarte, desmoralizarte, y finalmente peleas con la de la puerta, que es otra proletaria como tú, que además ya te conoce y ya tiene orden de maltratarte. Por eso nos hemos entrado sin decir buenos días. A ver si usted tiene algo de ética todavía en su cabeza. ¿Qué piensa? Es lamentable, ¿no? En realidad creo que el Estado está muy burocratizado y los procedimientos que nos imponen... No, pero hay mala fe, hermana. Aquí hay mala fe porque no es solo burocracia. Hay burocracia, pero hay mala fe porque ya había una carta de compromiso de pago. Ella se ha debido alegrar. Ese día ha debido gastar lo que no le iban a pagar. Sí. Realmente, como le digo, es lamentable tener que someternos a estas situaciones con las empresas del Estado. Vamos a reírnos, vamos a leer. Misión de COFADENA, robar al pueblo boliviano. No, mentira. Somos una corporación de las Fuerzas Armadas conformada por empresas que participan activamente en el sector defensa y otros estratégicos del país. Aportamos al desarrollo nacional haciendo quebrar microempresas a las que no les pagamos. Y el bienestar de la sociedad, que es solo para nosotros. Venga, por favor. Es usted el general Núñez. ¡Qué bien! Vámonos donde el general Núñez. Y no sé por qué me llevan allá. ¡Uy! Miedo da. Miedo da, miedo da. Miedo da. Bueno, vamos a venir. ¿Está usted enterado hace rato de lo que estamos haciendo para no resumir? Me han puesto al tanto. Me han puesto al tanto. ¿Me ha escuchado? No. No, no. Usted es general, ¿cuánto gana como general? Apúrense, compañeras. Vamos a hablar del tema específico. ¿Cuánto gana usted como general? No, esa información es pública, pidan las instancias correspondientes. ¿Sí? ¿Le da vergüenza decir cuánto gana? No, no me da vergüenza, pues me siento orgulloso por lo que, por el trabajo que hago en pro de mis... Bueno, le voy a decir, vengan bien cerca. Nos ha venido a llamar, estamos con el general. Asiento, por favor. El general, él es responsable, es la cabeza de COFADENA. General de Brigada, Francisco Arturo Núñez del Prado y Mendoza. Mire, general, vamos, necesitamos ya el resumen. Ya. Queremos la orden de pago para la compañera. Ella, el momento de efectivizar, va a venir con su documentación original. No se puede ir.
Mire, no nos podemos ir con las manos vacías. Está bien, permítame explicarle, por favor. Evidentemente hay una deuda, no lo voy a negar. Pero no es una deuda que haya generado Cofadena, señora Galindo. Pero sí las Fuerzas Armadas. No. Sí las Fuerzas Armadas. Es una deuda. Es una deuda generada por las Fuerzas Armadas. Déjeme explicarle, por favor. Es una deuda generada por el Comando de Ingeniería del Ejército, que es una empresa. Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas. Que ha quebrado. Le cuento que ya no estamos en dictadura, al menos eso dicen. En la dictadura de Banzer entraban a un hotel, a un karaoke, consumían todo y se salían sin pagar. A la compañera, ella les ha entregado overoles, uniformes, en fin, no sé qué mercadería, y no se le ha pagado. Está consciente de que esa entrega le ha hecho al Comando de Ingeniería y que mediante un decreto... Ya, pero usted es el responsable. Hoy es usted el responsable. Circunstancialmente, porque soy la máxima... Bueno, ¿es el responsable, sí o no? ...de la corporación al ejercer el cargo de... Perfecto. General. ¿Cuál es la solución que nos van a dar? Se le va a pagar. Esa es la solución. Ya, exacto, es la única solución posible. No, lógico. Porque ya no estamos en dictadura, ya no pueden ir a un lugar y no pagar un servicio. Se le va a pagar porque a nosotros el decreto nos manda cumplir con ese tipo de obligaciones. Ya, muy bien. Ahora díganos, por favor, ustedes nos pagan y nos vamos a salir felices. Ya, para pagarle hay un procedimiento. Entiendo de que la señora ha presentado toda la documentación en orden. Que vengan por favor los de liquidación. ¿Por qué no se le ha pagado en diciembre? ¿Por qué no se le ha pagado en diciembre? Esa explicación yo no la puedo dar porque no estaba en función de cargo. Pero a ver, yo le voy a decir una cosa. Ustedes tienen una responsabilidad institucional. Sí. No hay, yo lo puse y no aparece. Usted tiene una responsabilidad institucional, sí. No personal, no, institucional. ¿Cuánto es su salario como gerente general de Cofadena? No es tema. ¿Le da vergüenza decir su salario? No, me da vergüenza. ¿La suma que pide la mujer es irrisoria para ustedes? Yo gano, no, es una suma alta. ¿Es una suma irrisoria para ustedes? No, es una suma alta. Que nos afecta a los estados financieros, al patrimonio de Cofadena, nos afecta porque es una suma alta. Es alrededor de 50,000 bolivianos, es una suma altísima. Bueno, ella está quebrada, ella tenía NIT, ella pagaba impuestos, ella ha empezado a vender las máquinas, ya hace trabajo a destajo, cualquier mierdita que le llegue, ¿ya? Sí, no, esa es la vida. No, siempre hay un riesgo de que vengan militares y te roben. Bueno, si ese es su punto de vista. ¿Pero ustedes le han robado? No le hemos robado. Señor, ella esos 50,000 bolivianos del 2014, ¿cuánto se han depreciado? ¿Cuánto deberían pagarle según la depreciación? No sé, tendrían que hacer el cálculo, pero no corresponde, no estamos hablando... Un 30% más, deberían pagarle 60,000 bolivianos. Estamos hablando de que... Bueno, páguenle, nosotros, de una vez páguenle, es lo que queremos. Le vamos a pagar. Vamos a seguir el procedimiento que se necesita para poder proceder al pago, ¿ya? Tengo entendido de que ya ha presentado toda la documentación. Existe el requerimiento de liquidaciones para el pago. Además, debemos hacer la incorporación en el registro, del registro en el CIGEP, o sea, de la deuda, que no está, porque no estaba considerada para el pago en esta gestión. Entiendo que en la anterior tampoco. Después hay que generar toda la documentación y hay que remitir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Usted entenderá que Cofadena... es gasta plata de los bolivianos. No, Cofadena genera recursos para aportar a discreción. Gasta plata de los bolivianos a discreción. Bueno, necesitamos para juguetito, ahí tienen para juguetito. No, nosotros generamos y aportamos al erario. ¿Y por qué no le han pagado a ella? Porque es una deuda que hemos heredado y porque han quebrado. Porque han quebrado. Porque han quebrado. Así que no me hablen ustedes de eficiencia. Ustedes le han robado a ella porque han quebrado. Ya. Ya. Por favor. La ingeniera Heredia. Queremos nosotras una solución efectiva. Estoy explicando la solución. Entonces, enviar esa documentación al Ministerio de Economía y Finanzas hasta que ellos nos autoricen el pago, nos tienen que habilitar la cuota de caja, etcétera, y todo el procedimiento correspondiente, nosotros procederíamos al pago. Sin embargo, ya que esto no estaba presupuestado para esta gestión, tendríamos que hacerlo en realidad a fin de gestión o los primeros días del próximo año. Pero sí, ya yo estoy presto
a firmar pero un compromiso. Pero si en los próximos días del próximo, es que ya hay otro general que ha firmado un compromiso. Aquí, ¿dónde está en la carta donde le dicen vamos a proceder al pago? Y no le han pagado. Le han dicho lo mismo al 2019. Es que no queremos un compromiso, queremos una orden de pago. Porque una orden de pago ya podemos, ya no le vamos a molestar a usted. Nos vamos a ir a finanzas con la orden de pago. Ya. Haremos lo siguiente. Yo le mostraré con acciones que vamos a procesar el pago. ¿Qué acciones? Vamos a iniciar hoy mismo todo el procedimiento y vamos a enviar en lo posible hoy mismo a Economía y Finanzas. Para no, pero proceder. Hoy es posible. Necesitamos los documentos originales de la señora que nos va a traer hoy día. ¿Ya? Y a partir de ahí nosotros vamos a iniciar el procedimiento. No, es que ustedes pueden iniciar el procedimiento sin que ella traiga. Y ella, mientras ustedes inician, le voy a decir una cosa. Perdón, es que no se puede, porque la hora y el día lo demoran. Esta gente está al borde. Cuando yo necesito colocar tus datos de tu carnet o de tu certificado. Saque su carnet, hermana, y que se lo saque en una foto. No. Del proceso. Tú lo tienes los originales. Pero ustedes tienen la fotocopia y con la fotocopia, señor. Con la fotocopia. No hay problema. O le puedo decir joven si quiere, no, pero jamás mi coronel, porque no son de mí. Ustedes son de ustedes. Tampoco. Ustedes son de ustedes, porque María, solo luchan María, por sus privilegios. No, María, escúchame bien. Por favor, te ruego. Déjanos hablar un ratito. Nosotros vamos a iniciar el proceso con la documentación que tenemos. Lo que yo te pido, te vamos a dar un documento que vamos a iniciar el trámite y nos vamos a comprometer nosotros. Pero denme el documento de una vez y yo me voy. A ver, pero danos un segundo, María. No podemos actuar. No, pero actúen. Yo estoy aquí para que ustedes actúen. Ustedes actúen y yo, aunque sea, me lanzo por la ventana, me voy. María, dame un segundo. Tome asiento, espérenos, vamos a empezar a hacer el trámite. Claro que sí, porque la compañera no es una persona que no sabe. Lo que vamos a hacer, vamos a remitir a Economía todos los trámites que compete a la entidad. Y a Economía tendrá que desembolsar en los tiempos y en procedimiento que tiene Economía. Nosotros, es un factor externo. Yo le propongo esto, hermana, porque yo le propongo esto. Cofadena que haga todo el procedimiento. Economía, yo voy a ir con usted. Yo voy a ir con usted. Porque aquí no hace animadversión contra los militares, que sí la tengo. Pero hay un hecho fáctico, hay un hecho veraz. Ustedes han contratado un servicio y no lo han pagado. Como fuerzas armadas, sí. Entonces, a Economía, yo me voy a ir con usted, hermana, y a ver que salgamos sin cobrar. Porque no se puede hacer eso contra el pueblo, hermano. Esta compañera pagaba impuestos. La señora está consciente de que, bueno, ella firmó un contrato con el extinto comando de ingeniería. Entonces, ojalá fuera el extinto, las extintas Fuerzas Armadas. Bolivia no necesita Fuerzas Armadas. Que usted diga que Cofadena o nosotros le debemos. Ustedes institucionalmente le deben. La institución va a cumplir la obligación que manda el decreto. Mire, el decreto dice que debemos solucionar todos los problemas. Con la documentación, nosotras nos vamos. Ya, perfecto. Así que tráiganla. No, estoy aquí hace horas, le cuento. Sí. Fregando la paciencia. Estoy aquí hace horas. Tengo incluso aquí copia de su boleto. No, yo lo tomo así. Porque les cuento que ustedes no están rindiendo examen ante mí, que se pueden reír de mí, no tengo ningún problema. Soy payasesca, me gustan los payasos. Pero están rindiendo examen ante la sociedad. Ante la sociedad. Esta mujer es sociedad. Su mamá es sociedad. Nosotros también somos parte de la sociedad. No, ustedes son una élite que se beneficia de la sociedad. Es diferente. Es diferente. No, ustedes son una élite. Usted se jubila con el 100% de su salario, ¿verdad? Usted debe tener conocimiento de eso. Esa es información pública. A usted le debe dar vergüenza decirlo. Los maestros no. ¿Usted cree que los maestros deberían jubilarse con el 100% de su salario? No estamos hablando de eso. ¿Quién le ha enseñado a leer a usted? ¿Quién le ha enseñado a leer a usted? Solucionaremos. ¿Quién le ha enseñado? Pero por eso que nos traigan lo antes posible. Yo tengo que amenizar mientras nos traen la documentación. ¿Quién le ha enseñado a leer a usted? Gestionar, agilizar esos trámites, si me permite, a la oficina correspondiente. ¿Un maestro le ha enseñado a leer? A todos, ¿no?
¿Quién le ha enseñado a sumar y restar? Creo que mi mamá, porque también es maestra. ¿Cree que ella debería haberse jubilado con el 100% de su salario? No son esos los temas, María. Son esos los temas. Son esos los temas. La sociedad que queremos. Esos son los temas. Esos son los temas. Bueno, a mí me ha enseñado a leer y a escribir un maestro. Una maestra. General, ¿por qué a estas alturas recién quieren iniciar un procedimiento? Yo he esperado tantos años, he mandado mis cartas y siempre ellos me decían, esperaremos la orden del gerente. Esperaremos la orden del gerente. Si no es... ¡Qué bárbaro lo que ha dicho aquí! ¿A cuántos le han hecho lo mismo? No, no es que le hemos hecho lo mismo. Hemos heredado los activos. ¿Cuántas deudas han heredado, pobrecitos? Son muchas, María. ¿Cuántas? ¿100, 200, 300, 1000, 2000? No se me viene a la cabeza en esto. Son... O sea, hay muchos bolivianos y bolivianas que están en esta situación porque las Fuerzas Armadas han contratado servicios que no han pagado. ¡Qué grave! María, la respuesta ya la tienes. Hace rato te ha señalado la licenciada que son 6 acreedores. No, son 6 acreedores que nosotros hemos heredado una deuda pasada de una entidad que efectivamente ha quebrado y ha cerrado. Yo le voy a explicar una cosa. No, 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 es que es bien interesante. Hermana, usted sabe que a otro señor le han pagado. ¿Cómo fue? ¿Quién es él? Había entrado en proceso y lo habían dado, creo, por gastos y perjuicios le habían pagado algo de 140 mil, a lo que tengo entendido. Eso me dijeron. A otro señor. Y ahora también, a mi hermano también se le debe. También tiene una deuda con la S. Bueno, a ver, la mujer de las soluciones. Los civiles trabajan. Y los que no son civiles no trabajan. Radio Deseo, si se nos va la hora, continúa con su programación y nosotras continuamos con nuestra programación porque tenemos que mostrar al público con qué se va la compañera. Por si acaso no es mi amiga, mi prima, no es tráfico de influencias. Sí. A ver, por favor. Señora Sandra Aranda Canaviri. En atención a solicitud de pago realizada mediante nota de fecha 23 de junio del 2021 y respuesta emitida por el gerente general de Cofadena en la misma gestión y considerando los procedimientos administrativos mediante los cuales se rige la corporación, las obligaciones asumidas por el Decreto Supremo 2507 que corresponden a adeudos de la empresa de construcciones del Ejército, situación por la cual este tipo de pagos está sujeto al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Por consiguiente, se iniciarán en forma inmediata los trámites administrativos que nos permita solicitar la efectivización del pago de la deuda, que será a través de la cuenta única del Tesoro, en los plazos y fechas establecidas en el mes de diciembre de la presente gestión. Es lo que les explicaba. Estamos iniciando el trámite. Hoy mismo, lo vamos a derivar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que ellos... nos autoricen. ¿Esto va a firmar usted? Sí, lo voy a firmar. Ahora, es una cartita que, porque tan sonsa soy, pero me doy cuenta. Es más, saludo a la bandera, que es lo único que saben hacer los militares y por eso les pagamos los miles. Porque esto es una cartita. Esto es una cartita. Ya, ya tiene un montón de cartitas. No hemos venido a por una cartita más, porque sus anteriores colegas no tenían fe tampoco. ¿Qué quiere decir fe? Pueden firmar y el papel aguanta todo. Esto no es un inicio de trámite. Esto es otra cartita más para coleccionar. Señora Galindo, yo le pido que, bueno, esta carta va a surtir su efecto correspondiente. Estamos iniciando internamente. Le pido que haga el seguimiento en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. No, no, vamos a hacer, pero al ministerio no podemos ir con su cartita. No, no, obviamente no. Esta carta le vamos a entregar a la señora y paralelamente iniciamos el trámite. Pero ¿por qué no lo inician y nos muestran una pantalla, algo, y yo con esa captura de pantalla me voy tranquila? El procedimiento es el siguiente. Hay que mandar con oficios escritos para solicitar la autorización del pago. Como yo le había indicado. Haga los oficios, por favor, lo está diciendo su jefango. Haga los oficios, porque si no, no sé, es que yo no me puedo retirar con una cartita que ya les digo, es saludo a la bandera, es lo que saben hacer. Y la cultura popular lo dice tan bonito. Esto es un saludo a la bandera, dice la cultura popular, cuando es algo que no vale nada. Eso es lo que hacen los militares. Un último favor, y como lo habíamos indicado, necesitamos la documentación original de la señora Sandra. Y eso también... Ya... Bueno, en ese caso yo le voy a rogar lo siguiente. Préstenos una movilidad,
un funcionario de ustedes y vámonos a traer la documentación original. Porque mañana no la van a dejar entrar, yo lo sé. Vamos con la movilidad y el funcionario y vamos a traer. ¿Qué le parece? Que vaya, ahora. Por favor, tenemos ahí el chofer de servicio y hay una vagoneta que siempre está de servicio, que vaya eso, si no. Y que vaya un funcionario. Ábralo. O funcionaria, me da lo mismo. El jefe de liquidaciones. Una última aclaración. Los trámites que se van a realizar, el pago la señora tiene que esperar hasta diciembre. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, por consiguiente. ¿Pero sabe qué? No se puede mandar, escúchame, no, el procedimiento interno que vamos a realizar aquí en Cofadena, con la documentación que nos va a proporcionar la proveedora y los registros que nosotros tenemos en Cofadena, con los procedimientos que ya se han establecido de forma interna, que es lo que yo le estaba tratando de explicar, eso es un trámite que va a ser interno en Cofadena. Los oficios se tienen que mandar, no hoy al Ministerio de Economía, porque no tenemos el procedimiento acá de forma interna. Pero se puede mandar. Acaba de decir su jefe que se puede mandar. Escúcheme. Inicien el trámite inmediatamente. Que se inicie el trámite. Inmediatamente. Los procedimientos administrativos, señora Galindo, los vamos a realizar acá. Una vez que esté armada la carpeta con toda la documentación, los informes, el registro del comprobante contable, la solicitud de asignación de cuota de caja, con todo eso se tiene que mandar al Ministerio. Yo le voy a decir una cosa, porque esto es una lucha social. Sí, no, usted me tiene que entender que yo estoy en una lucha social, yo no estoy en un favorcito ni caridad. Sí, le voy a decir, yo necesito que lo hagan ya, porque con eso yo voy a acompañar a la compañera. Usted me dice qué viceministro es, qué viceministra es, y le voy a ir con el micrófono, igualito que se lo estoy poniendo a usted, porque tiene que haber, no importa cualquier técnico, tiene que haber una excepción, porque a esta mujer no se le puede matar su economía, que ya lo han hecho. Entonces, yo necesito que la carpeta esté esta semana porque voy a ir con él. Muy bien. Por favor, le pido un plazo hasta la otra semana para que nosotros le podamos. A ver, hermana, por favor, escuche esto. ¿El plazo hasta qué día? Hasta el miércoles de la próxima semana para que nosotros podamos tener la carpeta lista y los registros contables correspondientes, señora Sandra, porque independientemente de que lo tengamos esta semana o la siguiente o al la otra semana, ¿qué día y hora viene? El día miércoles, por favor, que venga por la tarde. Nosotros, hermana, usted viene el miércoles por la tarde, recaba su documentación. No, usted va a venir. No va a recabar la documentación, la tiene que dejar, porque ella con la no, documentación. No, ahorita vamos a ir a recoger. Claro, no, está bien, pero tenemos que tener en claro que los originales le acreditan. Pero a ¿qué ella le van a dar cobro a ella, ustedes? ¿Qué le vamos a dar nosotros? Sí, el miércoles por la tarde. ¿Qué le tendríamos que dar nosotros? Tendrían que darle alguna documentación con lo que nos vamos a ir a. No. En la solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas hay un procedimiento contable que ellos lo van a hacer con la documentación. Entonces, ese procedimiento contable lo van a terminar hasta el día miércoles. Perfecto. El miércoles ella va a recoger el oficio con el que se ha ido su trámite al Ministerio de Economía. Perfecto. A ver, Sandra, ¿qué es lo que me dice aquí él? Que ella el miércoles va a recabar. Va a recabar el documento con el cual nosotros hemos hecho la solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas para el desembolso de los recursos de ella. Y yo me voy a ir con ese documento. Usted va a venir solita. No voy a venir con usted. Pero voy a ir con ese documento con usted al Ministerio de Finanzas. Porque aquí lo que se ha hecho es acabar con la economía de una mujer que pagaba impuestos. Entonces tiene que haber una excepción de trámite, se inventarán. Y ese es un problema del Ministerio de Economía, no de ustedes. Sí. Ya, perfecto, muchísimas gracias, me retiro, hasta luego. Muchísimas gracias, Sandra. Aquí la dueña de todo es ella, yo, no crean, no es mi pariente ni nada, nos vamos a ir a recoger los documentos de la compañera. De manera que el miércoles. Sí, entiendo. Entiendo eso perfectamente. No, yo lo entiendo. Solo recibido nomás. Este es un copio de usted. Está bien, la fecha. 20 de julio. Yo
quisiera pedir al general que no tome represalias con mi persona. Pierda cuidado. Nadie. Yo entiendo. Es que, yo me comprometo a hacerle pagar. En ningún momento nosotros le hemos maltratado a usted y usted sabe y está consciente. Ya no tenía entrada. Ya no tenía entrada. No se le hubiera ocurrido venir conmigo. No, ya ha negado la entrada. No, nunca se le ha jamás se le hubiera ocurrido venir conmigo. Ya, por favor, hermana, vamos, vamos, porque hay que ir a recoger la documentación. Hasta luego. Gracias, permiso. Estamos saliendo de Cofadena a traer los originales. Me voy a despedir aquí de las compañeras. Muchísimas gracias, hasta luego. Estamos yendo con el jefe de liquidaciones a recoger la documentación de la compañera. Porque no puede ser, no puede ser. Ya han usado los uniformes, ya han usado los overoles, ya han usado las camisas. Y vamos a ir en la camioneta Java, porque debe haber la no Java, la paja y la de más allá. Seguro que sí. Por favor, si vamos a ir a recoger la documentación original. Y usted va a venir con su documentación original, hermana. ¿Ya? Y el próximo miércoles tiene que recoger ya el trámite iniciado, cosa que... No, es que eso es seguro. Hermana, puedo salir, gracias. Lo siento por usted, espero que no la hayan reñido. Pero no hay más que lanzarse al piso. No hay más que lanzarse al piso en este país. Jefe de liquidaciones, Cofadena, mostrá todo el contexto, Sergio querido. Es importante, los burócratas tienen que moverse. El Estado es para los bolivianos y las bolivianas. Y no vamos a soportar más, ni élites ni privilegios. Queremos vivir en una democracia, pero una democracia es democracia. Una democracia es democracia. Súbanse, hermana. Yo me despido acá, hermana querida. Usted es responsable de comunicarse conmigo. No, nada que agradecer. Que le vaya muy bien. Esto es una lucha. Nos hemos pasado de nuestro tiempo de programa. Cofadena, he entrado yo muchas veces a Cofadena. Yo he leído, cuando estaba Remy Ferrera de ministro de Defensa, he leído el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Les dan botas, les dan calcetines, les dan calzoncillos, les dan uniformes, les dan todo. Por eso este contrato es tan importante. Por eso es importante. Y democracia es que esta mujer pueda cobrar. Democracia es que esta mujer pueda cobrar. Democracia no es que nos vengan a prometer no sé qué. Democracia es que esta mujer pueda cobrar. Y es indignante todo lo que ha tenido que pasar ella. Por los gritos me tengo que disculpar con ustedes porque les debe afectar a los oídos. Pero bueno, paciencia, buen humor y alegría. Y no se olviden, yo lo que les pido es reciprocidad. Estoy con mi película, Revolución Puta, miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 en el Museo de Etnografía y Folclore. Las entradas están a la venta en la Virgen de los Deseos, que atendemos de 9 a 9. Pero también tenemos una compañera que se los puede llevar las entradas a solo pedido. Desde donde sea pueden pedir. Bueno, no encuentro su teléfono de la compañera. A ver si logro buscarlos rápidamente mientras despido mi programa. ¿Dónde pueden pedir las entradas de Revolución Puta? Una película hermosa. Yo voy a estar en cada sesión, tanto que me piden ustedes, no sé, foto. Voy a estar ahí. Vamos a tener un lindo debate. Pueden pedir las entradas al 611-99-88-4. 611-99-88-4. 10 bolivianos cuestan las entradas de Revolución Puta. Y que viva la vida. Conmigo, hasta el lunes a las 9:30 en punto de la mañana.